Hemos llegado más lejos que nunca. No solo hemos logrado cambiar paradigmas y abrirnos un espacio en el contexto universitario. Hoy estamos haciendo historia porque creemos en este proyecto, porque nos abrazamos a la certeza de que todo es posible. Hoy nadamos entre tiburones y lanzamos nuestras ideas al mundo, sabiendo que la mejor oportunidad para crecer y emprender empieza con la magia de pensar en grande. El emprendimiento va hacia la idea de que cada persona pueda reconocerse desde sus habilidades y capacidades y mostrarse al mundo desde allí. Con ellos se trabaja mucho desde sus propias vidas, desde sus propios conocimientos, habilidades y experiencias para que ellos las valoren y las puedan aplicar para un emprendimiento futuro. El emprendimiento va más allá de crear negocio. Es la oportunidad de pensar en grande sobre nosotros mismos, de convencernos que la grandeza yace en el esfuerzo, en la dedicación, en la disciplina y el amor para hacer de cada día de nuestra vida una cadena de aprendizajes que nos acerque cada vez más a nuestros objetivos. A este momento de nuestra vida lo hemos llamado escaleras al éxito, porque cada peldaño nos ha enseñado que pasos firmes crean realidades posibles y emprendimientos sustentables en el tiempo. Hoy queremos compartir contigo los peldaños que hemos empezado a escalar. Cuando hablamos del impacto en los chicos y los jóvenes que participan en el curso, vamos mucho más allá de las características particulares de ellos. En realidad el emprendimiento para todo tipo de persona es un aporte, no solo personal, sino profesional y laboral, pues, para su vida laboral. Básicamente la metodología es a partir de la experiencia lúdica y creativa de los conceptos que estamos manejando y lo amplío a todo tipo de personas. Siento que la metodología clave del emprendimiento para cualquier persona debe ser esa y tiene que pasar por el cuerpo, por jugarlo, por sentirlo, por experimentarlo y de así es más fácil llegar a una definición de un concepto. Nunca partimos de definir el concepto para luego reflexionarlo. Siempre partimos de la reflexión, la vivencia, para llegar a definir entre todos ese concepto. Los emprendedores deben ser personas que se deben arriesgar. Deben tener ideas claras para poder hacer el proyecto que vaya a hacer. Tener varias cualidades para poder innovar. Ser amable con las demás personas. El curso de emprendimiento ha sido un proceso muy positivo para los jóvenes dentro de su formación académica, ya que les ha posibilitado inicialmente identificarse como unos sujetos con unas habilidades, unas capacidades y cómo a través de estas ellos pueden generar unas iniciativas de negocio que puedan ayudarlos a vincularse de otra manera a los espacios sociales. El emprendimiento mío es alimentación saludable. Mazapanes, como brownies, galletas. Un taller de mecánica. Fotografiar animales domésticos y mascotas. Voy a montar una tienda de mascotas. Actividades deportivas, actividades de gimnasio, cosas por el estilo. Otro aspecto muy positivo
en el proceso con los jóvenes es que ellos están identificando que un emprendedor necesita estudiar, que necesita comprometerse con su trabajo, establecer unas metas. Y yo pienso que este proceso a los jóvenes los ha beneficiado mucho en la confianza, en la seguridad que han tenido sobre sus propias habilidades, sobre lo que a ellos les interesa y desean realizar. Ha sido un reto, pero también una oportunidad para nuestra universidad, porque nos ha permitido como docentes pensarnos la discapacidad desde otra perspectiva, y es decir, desde las posibilidades que tienen estos jóvenes. En ese sentido, UINCLUYE nos ha retado a nosotros como profesores universitarios a pensar la enseñanza desde otra perspectiva, a tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. El hecho de que uno tenga una discapacidad, eso no tiene nada que ver, porque nosotras también tenemos derecho a realizar nuestros sueños. La discapacidad no solo tiene que ver con el ser, sino con el saber. Cuando uno sabe y tiene ganas de hacer algo en la vida, uno tiene que decir, ve, ¿yo qué estoy haciendo? Tengo este sueño, hay que cumplirlo. Entender que cada uno con su diferencia puede tener un espacio en el contexto de la comunidad y de la universidad, desarrollarse, ser feliz, tener proyectos y sobre todo una oportunidad para incorporarse en el contexto y en la sociedad. Da dificultad, pero cuando más dificultad hay, más satisfactorio será el encontrar esas metas cumplidas. Tener un hijo con discapacidad intelectual y pensar en sus posibilidades no es un asunto sencillo, porque tenemos una sociedad que discrimina, que etiqueta, y en ese sentido nos hemos propuesto que las familias también entiendan la discapacidad de su hijo como una oportunidad para avanzar y ayudarles a realizarse como personas.